los que son algunas capacitaciones justamente de tecnología, ¿no? En este caso vamos a presentar, está Leandra, a quien saludamos, del Hola, Coworking Daniel. Serrano, y ha llegado también Keisling y Alberto, a quien están aquí en el piso. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro. Bueno, les cuento a todos ustedes que están escuchando en este momento la radio. Vamos a hacer así, para que me voy a bajar un poquito acá el volumen. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenos días. ¿Bien? Bien, ¿Bien? bien, muy bien. Bueno, vienen a traer una propuesta para los vecinos, las vecinas que están escuchando en este momento la radio. Y bueno, queremos saber de qué se trata. Bueno, básicamente nosotros estamos arrancando un ciclo de capacitaciones Ajá. en lo que son tecnologías Bien. Microsoft, en todo lo que Bien. son las aplicaciones de negocio. Bien. Ustedes pertenecen a AMG Business Solutions. Es Así así, es, ¿no? así es. Bien. Somos una empresa acá de la zona que tenemos hace 5 años, estamos Ajá. trabajando y estamos brindando servicios a diferentes clientes, tanto acá en Argentina como en el resto de Latinoamérica, España y algunos otros países. Y viendo la necesidad que hay en la zona, sobre todo, pues nos vamos a enfocar mucho en la zona de capacitación y empezar a desarrollar el área de tecnología acá en las Sierras Chicas, Qué bueno. hemos empezado con esta idea de capacitar en primera instancia. Después podemos abrirlo más, pero en primera instancia estamos capacitando a los chicos que están en los últimos años de carreras informáticas o Bien. recién egresados, que por ahí a lo les está costando un poco encontrar trabajo, que a lo mejor están un poco perdidos a qué me oriento, porque hoy viste la tecnología tiene Bien. muchísimas ramas y áreas, ¿no? ¿Carreras informáticas decimos de nivel secundario, universitario, Terciario ambos? y Bien, universitario. terciarios y universitarios. Exacto. Bien. Para ahí alguna ingeniería en informática, ingeniería de software, ingeniería de sistemas, analista de sistemas. Bien, bien. Bueno, una muy buena invitación para los que están escuchando. Presten atención porque esto va a suceder hoy a partir de las 5:30 de la tarde, ¿no? Sí, hoy a las 5:30 va a haber una charla informativa, un evento abierto a toda la comunidad. El Ajá. objetivo sería aclarar dudas y también presentar el programa a la comunidad. Bien. El evento va a ser realizado en Serrano Coworking, Sí. ¿no? Y está ubicado En la calle en San San Martín, ¿no? Martín, Bien. 5800. La referencia es al lado del Howard Johnson. Sí, es esa casa que tiene las letras en la parte de adelante, dice Serrano Y bien que todo el grande. mundo se pregunta qué es. Eso, Bueno, y es que un es ahí. espacio de coworking Eso. que celebra este tipo de iniciativa porque, bueno, les comento, es un espacio a donde ir a trabajar. Nosotros ofrecemos puestos de trabajo. Bien. Compartidos, salas de reuniones, de Sí. capacitaciones como la que va a realizar AMG. Y bueno, siempre tenemos el objetivo de desarrollar y ayudar a fomentar el empleo local de la mano, sobre todo de la tecnología de la industria del software, la tecnología Qué de la industria del bueno. conocimiento. Y conectaron con AMG. Sí, conectamos Bien. con ellos hace un tiempo. Ajá. Sí. Y bueno, hemos estado trabajando, han estado trabajando ellos en el coworking y bueno, surgió esta iniciativa. Qué Sí, es una bueno. iniciativa conjunta, ¿no? Una Ajá. alianza entre AMG Business Solutions y Serrano Coworking. El principal propósito de la iniciativa es beneficiar a través del conocimiento tecnológico la Uf. zona de Sierra Chica. Es más, si quieren más información sobre el programa Capacita Sierra Chica, pueden entrar en Bien. www.mgbs.com.ar/capacitasierraschicas y Bien. ahí van a poder ver toda la información, los requisitos, las localidades que conforman el corredor este son las que forman parte del programa, no son todas las ciudades de Ajá. Sierras Chicas, son Bien. solamente las que conforman el corredor este, como Río Ceballos, Unquillo, Salsipuedes, Bien. Villa Allende, El etc. corredor serrano. Bien. Eso, Ahí. exactamente, Che, exactamente. buenísima la propuesta porque también habla de muchas personas que están escuchando la radio, que trabajan en sus domicilios muchas veces, que tienen que hacer este trabajo que es muchas veces el freelancer y bueno, está buena la Sí, oportunidad, y hay ¿no? muchas personas que también viajan a Córdoba todos los días. Eso. Entonces, poder desarrollar capacidades acá, capacidades locales, que haya una empresa que apueste a Claro. desarrollar las capacidades de la gente de la zona y que pueda tener su espacio de trabajo también en la zona, me parece que es muy superador. Qué bueno, Es ahí una linda está. apuesta. Ahí está una de las herramientas precisamente que son acceder a la tecnología o brindar tecnología, ¿no? O brindar capacitaciones. Está buenísimo.
No sé si aclaramos que el curso es gratuito. Ah, sí, muy bien. Eso es un punto. El programa es 100% gratuito. Bien, a parar bien las antenas porque, atención, las personas que van a participar, los requisitos para estas personas que puedan participar del programa, si quieren comentar un poco cómo es. A ver. Sí, los requisitos son estudiantes de alguna carrera informática. Bien. Que esté en el último año o que recién se haya egresado. Bien. Tienen que registrar domicilio en la zona de Sierras Chicas. Bien. ¿Sí? En esa zona. Y si tiene computadora portátil de 10, también forma parte de uno. Bien. De los requisitos, ¿no? Yo porque para sí, las capacitaciones vamos a necesitar que el estudiante esté ahí con la computadora portátil. Bien. Y si tiene conocimiento básico de .NET, excelente. Y conocimiento básico de inglés también. No, no son requisitos, esos últimos dos no son excluyentes. Claro. Entonces, pero son esos los requisitos. Sirve mucho. Sí, entonces, uh-huh. Si hay algún alumno, algún estudiante universitario de alguna carrera informática, él capacita a Sierras Chicas, apunta a ese público. Ah, está buenísimo. Ese público que... Qué bueno, y sí. Uno de los puntos que vamos a tocar, por lo menos para que conozcan los nombres de los productos, que por ahí sí suenan mucho en el mercado y las empresas los piden mucho, vamos a hablar sobre productos como CRM, sí, Power Apps, Power, sí, Automate, o sea, la Power Platform completa que tiene todas estas herramientas empresariales. Ajá. Que van a permitir desarrollar con poco o nada de código, ¿sí? Es decir, por eso es que no es excluyente saber programar. Bien. Porque muchas de estas aplicaciones no requieren conocimientos de programación, ¿no? Bien, bien, bien. Está buenísimo. Y, bueno, ¿hay un cupo, una cantidad, digamos? No hay un cupo límite. Todos los que se interesen, que quieran inscribirse, podrán inscribirse. El bien. Cronograma del programa conforman tres etapas. Tiene tres etapas. Sería la etapa de convocatoria, que estamos bien, ahora. Bien. Va a finalizar el 25 de febrero. La segunda etapa sería una etapa, un periodo de preselección de la gente que se anotó. Bien. Y la tercera etapa sería la etapa de conocer a esas personas, a esos estudiantes que fueron seleccionados para ya arrancar con los cursos. Con el desarrollo de sí, los cursos. Sí, exactamente. Bien. Qué bueno. Entonces ya es la convocatoria, digamos, para que los que estén interesados se lleguen. Además, sí, se puedan sacar las dudas ahí, ¿no? Claro, digo, porque... y compartir un mate, un claro, café, un té, en fin, algo rico, claro, ahí, comer, claro, beber, compartir y también conocer más sobre el programa. Qué bueno, qué bueno. ¿Ustedes desde AMG vienen trabajando así regionalmente? ¿Cómo es el trabajo de la capacitación que hacen? La iniciativa por la zona K... No hace mucho que empezamos. Desde el año pasado ya habíamos pensado en desarrollar algo, un proyecto que hiciera hincapié, foco, ¿no? Acá en la zona. Y a partir en el segundo semestre del año pasado decidimos arrancar este año de 2020, ¿no? Nueva década, nuevos proyectos, yeah, algo más para la zona, para... fomentar la economía local, aportar a la economía local, lo que también es uno de los objetivos del proyecto, del programa. Bien. Claro, esto no es menor, porque si uno se pone a pensar la cantidad de gente que depende de Córdoba, claro, para ir a trabajar, para ir a estudiar, hacer una capacitación, un curso, el gran centro es Córdoba, y no es menor el tiempo de viaje, el costo, solamente, bueno, también es costoso el tiempo, digamos, claro, pero bueno, claro, el costo monetario y no monetario, digamos, de trasladarse a Córdoba todos los días. Total. Entonces, bueno, nosotros desde el coworking a lo que apostamos es a, además de brindar un espacio de trabajo para los que ya están trabajando desde sus casas, claro, o ya están trabajando en relación de dependencia, o sea, porque hay personas freelancers que trabajan, sí, desde sus casas y hay personas que trabajan en relación de dependencia de forma remota. Sí. Y este tipo de trabajos vinculados a la industria del software permite mucho eso. Claro, está buenísimo. Entonces está muy bueno realmente apoyar este tipo de iniciativas y que se genere todo este movimiento en la zona, porque la verdad que son muy buenas opciones laborales. Y la verdad que está muy buena también la idea desde el coworking ampliar, ¿no? Esto no es solamente el lugar para trabajar, sino que ampliar, poder llegar a distintos lugares. Yo digo, siempre planteo que el acceso a las herramientas informáticas es algo invaluable, ¿no? Como que uno pueda tener esa información es invaluable, incluso los cursos o las capacitaciones. Bueno, vamos a hacer la invitación formal entonces para hoy, miércoles 19 de febrero.
17:30 horas. Ahí está. En Serrano Coworking, San Martín 5891, al lado de Howard Johnson. Bien. ¿Algo más que quieran agregar? No, solamente agradecer por el espacio y hacer hincapié que es una capacitación cuyo el objetivo, como ya habíamos comentado, es beneficiar la zona, aportar también a la vida del universitario, del estudiante que no sabe para dónde apuntar después que termine su carrera universitaria. Claro. Sería el objetivo para cerrar, ¿no? El tema del proyecto Capacita Sierra Chicas. Ese es el principal objetivo. Así que todos están invitados y serán muy bienvenidos hoy a la tarde. Buenísimo, buenísimo, buenísima la propuesta. Agradecemos a Marcelo también que nos hizo el contacto para que puedan llegarse. Leandra, Kaylin y Alberto, muchísimas gracias por llegarse a la radio y ojalá que, bueno, que mucha gente se acerque, como para que también esto, ¿no? Es una oportunidad que se le está dando a muchos, a muchas que están escuchando la radio y que también están con la carrera, ahí terminando la carrera quizás, y bueno, les viene como anillo al dedo, me parece, para los que están en este negocio, en esta forma de vida también, como así decirlo, ¿no? Que es trabajar con las tecnologías, poder hacerlo también, como decía, desde tu casa o tener una relación de dependencia, pero bueno, al mismo tiempo seguir nutriéndote de informaciones, ¿no? Así que bueno, agradecemos, es muy valiosa la invitación y luego vamos a hacer en nuestro canal de YouTube, vamos a dejar la nota para que puedan también compartirla, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, por favor, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, en el camino de los sonidos y vamos a escuchar canciones para poder despedir también aquí a nuestros amigos del Serrano Coworking y de AMG Business Solutions que se han llegado hasta aquí, hasta la radio.